tú, ¿qué haces aquí? ¿Eh tú? ¡Machete! ¡Que te estoy hablando! Mírame la cara cuando te hable. ¿No tendrías que estar en el lado de chicos, guapo? ¡No me toques, gilipollas! ¿Qué le has llamado? ¡Gilipollas! Hubo un malentendido y el profesorado se pensó que yo había provocado la pelea. Claro, por mi aspecto, ¿quién iba a pensarse lo contrario? Además, cuatro versiones contra la de una. Así que dime, si no me pongo brusco, ¿qué habría pasado? ¿Y qué habrías hecho tú? Bueno, ¿y qué haces aquí? Cuatro chicas me han pegado. La culpa me la echan a mí. No sé qué más puedo decirte. ¿Pero fuiste tú? No, no fui yo. Aunque todo el mundo se piensa que fui yo. Quizá tus argumentos no han sido válidos, ¿no crees? Yo solo he dicho lo que pasó y nadie me quiere creer. Y no lo entiendo porque son cuatro contra uno. Hablando y razonando las cosas, la gente no entiende. En esta escuela parece que no. ¿Tú realmente ahora mismo cómo te sientes? No sé ni cómo me siento. La sociedad quiere que me sienta de una manera. Me pegan incluso para que no lo haga. ¿Qué más puedo decir? Tus sentimientos son propios, son tuyos. Algo tendrás que saber. Bueno, mira, si empezamos a hablar, así empezó todo. Sí, esos de ahí eran mis padres. Murieron cuando yo aún era muy pequeña. Esto me marcó de por vida. Mis tíos se ofrecieron para acogerme, pero mi abuela me tuvo en su casa hasta hace unos años. Cuando cumplí 10 años, mi abuela falleció y me fui a vivir con mis tíos. Ellos son muy tradicionales y nunca me aceptaron del todo. Ellos siempre quisieron tener una hija, pero no podían. Entonces ellos me prepararon una habitación rosa, típica de una niña de 10 años. Pero a mí me gustaba mucho más la de mi primo, más masculina. Y bueno, eso es todo. Creo que es evidente, ¿no? Me siento como un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. El hecho de haberme cortado el pelo ha supuesto una liberación para mí. Es uno de los muchos pasos que quiero hacer. Porque, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que si quiero ser algo, tendré que luchar por ello. Y lo único que me queda ahora es ser feliz.